Asamblea Nacional remitirá a la Fiscalía, Contraloría, SRI y UAFE informe de la Comisión de Fiscalización sobre publicación de Portal Digital La Fuente. Ministro de Energía Carlos Pérez García llamado a comparecer ante el Pleno de la Asamblea. Presidente de la Asamblea y autoridades de comisiones definen agenda parlamentaria 2019-2021. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Miércoles 26 de junio del 2019, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato a la información. Por unanimidad de 107 asambleístas presentes del Pleno de la Asamblea Nacional, resolvió remitir a la Contraloría, Servicio de Rentas Internas, Fiscalía y a la Unidad de Análisis Financiero UAFE el informe de la Comisión de Fiscalización sobre la investigación de la publicación referente al laberinto offshore del Círculo Presidencial. La moción, que consta de 3 artículos, fue presentada por la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Joana Cedeño. El texto resolutivo consta de: que se remita el informe con todos sus anexos a la Contraloría General del Estado para que realice un examen de auditoría a pagos realizados en el marco del proyecto Coca-Cola Sinclair por parte de la empresa Sinohidro a favor de la empresa Recorsa por supuestos servicios de asistencia técnica en el proyecto no justificados ante el SRI, de acuerdo a lo que habíamos anunciado, que se determine el origen y justificación de las transferencias y de la participación del señor Conto Pazmiño. El informe de mayoría realizado por la Comisión de Fiscalización se basó en la publicación del portal digital La Fuente, donde se revela un supuesto acto de corrupción entre el proceso de negociación de la empresa Sinohidro y el círculo cercano del presidente Moreno. El asambleísta Fernando Callejas dijo que cualquier acto de corrupción debe ser investigado y sancionado. Porque ahora yo, al menos, sí confío en que la Contraloría podrá hacer un trabajo eficiente, en que la Fiscalía hará su trabajo, en que la UAFE investigará estos movimientos financieros que no tienen justificación y, por lo tanto, finalmente se podrá conocer la verdad. Aportando con esta idea, el asambleísta Castañer recomendó a Fiscalía que solicite intervención de expertos internacionales para hacer más eficaz esta investigación. Tiene que pedir una asistencia penal internacional y hay que hacer un análisis. Vean, del 2010 acá han pasado 9 años y no hay un solo detenido en una coima de más de 18 millones de dólares. Ronnie Aliaga, quien fue parte de la Comisión de Fiscalización que investigó esta denuncia, dijo que el pueblo ecuatoriano merece la verdad, así que apoyó la moción. No busca revancha contra persona alguna, sino que busca que quienes hayan cometido delitos contra los ecuatorianos respondan ante las autoridades pertinentes y sean castigados con todo el rigor de la ley. Finalmente, el Pleno del Parlamento aprobó por unanimidad de 107 asambleístas presentes de esta moción. Ahora el informe de mayoría será entregado a la UAFE, SRI, Contraloría y Fiscalía para que en el marco de sus competencias investiguen y sancionen de ser el caso. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. El ministro de Energía, Carlos Pérez García, deberá revelar los nombres de los legisladores que le habrían llamado para gestionar cargos públicos. El Parlamento insta para que se presente su denuncia en la Fiscalía. De manera unánime, con 100 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución mediante la cual instan al ministro de Energía, Carlos Pérez, a presentar su denuncia en la Fiscalía respecto de las declaraciones emitidas en una comisión legislativa sobre las supuestas llamadas de legisladores solicitándole cargos públicos. Señor ministro, lo que le corresponde a usted, a pesar de su comunicado en que habla de su honradez, que se haga una práctica y que vaya a la Fiscalía y pues ponga la denuncia correspondiente. Usted ha dicho que no tiene pruebas. No se preocupe, señor ministro, porque la Constitución también señala que usted no es el que tiene que presentar esas pruebas. La investigación le corresponde a la Fiscalía. Y le puedo pues decir también que si usted pide el detalle de sus llamadas telefónicas, la Fiscalía podría investigar. No solamente se diga de forma general,
que también se digan nombres de los asambleístas que presionan a los ministros en puestos y cargos públicos. Si no lo hace, será el presidente de la Asamblea quien deba presentar la denuncia penal en contra de Carlos Pérez, pues estaría incurriendo en omisión. Pero si el ministro se encuentra, como lo vemos y como percibimos, en el tema de ciertas omisiones, ¿qué será de los otros casos que tanto ha referido el mismo ministro? Acerca de la refinería del Pacífico, acerca de la refinería de Esmeraldas, acerca de la construcción de la Coca-Cola Sinclair que se encuentra en la Amazonía. ¿Qué más? ¿Qué más se habrá omitido por parte de este funcionario? Debemos rechazar las declaraciones del ministro. No puede venir a una comisión a lanzar tiros al aire y ahora decir: no tengo nombres, no tengo pruebas. En la resolución se solicita también la comparecencia de Carlos Pérez ante el Pleno a fin de que explique las acciones y omisiones respecto de las declaraciones públicas del pasado 19 de junio en la Comisión de Desarrollo Económico. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El director del IES y los titulares del INEVAL y de la CENESID deberán comparecer ante las comisiones de salud y educación respectivamente para que informen sobre la falta de pagos a prestadores externos del IES y sobre la supuesta venta de cupos para el ingreso a universidades. Durante la continuación de la sesión del Pleno 602, los legisladores también aprobaron una resolución en reconocimiento a las cuatro festividades del solsticio que se celebran durante todo el año. El presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deberá comparecer ante la Comisión del Derecho a la Salud a fin de que explique las razones por las que no se están realizando los pagos a los prestadores externos del IES y la terminación de dichos contratos, además de pedir que se garantice la atención oportuna de pacientes de diálisis y de hemodiálisis de la provincia de Bolívar. Indigna escuchar que los prestadores externos de salud han dejado de prestar el servicio por falta de pago. ¿Acaso el funcionario encargado de los pagos no conoce la palabra previsión? ¿Acaso estos funcionarios carecen de sensibilidad humana? Por otra parte, también se aprobó de manera unánime una resolución para que comparezcan ante la Comisión de Educación los titulares del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL, y de la Secretaría Nacional de Educación Superior, CENESID, para que informen sobre los presuntos casos de venta de cupos para las universidades y las acciones de seguridad implementadas en los sistemas informáticos utilizados en el examen CERBACHILLER. Provoca realmente ira ver cómo los esfuerzos de los estudiantes que anhelan pasar las pruebas para llegar a la universidad se ven desvanecidos frente a ese fantasma de la corrupción, pero sobre todo a ese fantasma de la inacción de las instituciones frente a un problema que no es de ahora, que viene dándose ya de manera reiterada y que no puede ser posible que tenga una respuesta por parte de las instituciones de que el sistema es perfecto, que el sistema es inviolable. Así también el Pleno de la Asamblea rindió homenaje a las celebraciones ancestrales de los pueblos y nacionalidades a propósito de las cuatro festividades del solsticio en diferentes meses del año. Somos de una cultura solar, que pasamos de ser nómadas, cazadores, y nos convertimos en agricultores. Por eso la importancia del calendario solar. Observando el sol, sembramos a partir del 21 de septiembre y se cosecha el 21 de marzo. Mediante el documento se exhorta a los gobiernos autónomos que incluyen dentro de sus políticas con los respectivos recursos las celebraciones del Inti Raymi en junio, del Cuya Raymi en septiembre, del Capac Raymi en diciembre y del Pacua Raymi en marzo de cada año. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional reconoció a la Selección de Fútbol Sub-20 con la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al mérito deportivo. Tenemos los detalles a continuación. Alcíbar Jordi, Arce Jefferson, Pelolio Pierre, Castillo Jesús Luis. En medio de aplausos fueron recibidos los integrantes de la Selección Ecuatoriana de Fútbol Sub-20, que obtuvo medalla de bronce en el Mundial de esa categoría disputado en Polonia. Y es que la Asamblea Nacional entregó la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al mérito deportivo a estos jóvenes.
El titular del Parlamento, César Litardo, tuvo un discurso de agradecimiento. Que este ejemplo de unión que la Sub-20 nos deja en el legado, en donde todos han aportado desde sus espacios para conseguir este logro, sirva de ejemplo para que nosotros continuemos en esa lucha de unión por el desarrollo del país. Hoy es justo este homenaje a esta selección. A través de un video se recordaron las hazañas alcanzadas por la selección nacional, tanto en el Sudamericano de Chile como en el Mundial de Polonia. Ahora son parte de nuestra historia y nosotros la vamos a recordar cada junio. Uno a uno pasaron los seleccionados nacionales. A la cabeza el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Jaime Estrada, seguido del director técnico del combinado nacional, Jorge Célico, y John Jairo Espinosa, el capitán. Se les entregue a ellos este reconocimiento. El asambleísta Sebastián Palacios, de la provincia de Pichincha por Suma. El capitán de la Selección Nacional Sub-20, John Jairo Espinosa, agradeció el reconocimiento a nombre del tricolor ecuatoriano. Dimos lo mejor para que darle una alegría a cada uno de ustedes y bueno, lo único que queda de esto es disfrutar y seguir hacia adelante para seguirle dando alegría al país y que se puedan seguir orgullosos de nosotros como ecuatorianos. La Selección Nacional Sub-20 se prepara para los Juegos Panamericanos que se disputarán en Lima y el próximo año el preolímpico de cara a Tokio 2020. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Fiscalización iniciará con el trámite de sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de la ministra de Salud, Verónica Espinosa. La noche de este lunes, el Consejo de Administración Legislativa admitió a trámite el pedido presentado por la asambleísta Mae Montaño. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Joana Cedeño, sostuvo que una vez que sean notificados, la mesa legislativa empezará con el trámite de sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de la ministra de Salud, Verónica Espinosa. Todas aquellas personas que sean importantes para el proceso de juicio político, para de pronto volver a hacer preguntas, para volver a aclarar temas, serían convocados. La noche de lunes, el Consejo de Administración Legislativa admitió a trámite, con 6 votos, la solicitud de juicio político en contra de Espinosa, presentado por la asambleísta Mae Montaño. Nosotros lo que hemos declarado en la petición de juicio político son ejes en los cuales consideramos que hay incumplimiento. Uno de esos ejes es el mal funcionamiento del sistema de manera general, sobre todo de la red pública. Habíamos hablado como ejemplo de 2 hospitales. De 2 centros que han sido reclamados por la ciudadanía. El uno es el tema del hospital de Zaruma y el otro el tema del hospital Delfina Torres de Concha de Esmeraldas. Y que involucra, como es de conocimiento público, el tema de las pruebas, el cierre de hospitales y también algunos de los lotes que han sido evidenciados en las pruebas como caducados, como es el tema del paracetamol. La solicitud de juicio político en contra de Espinosa se da luego de que el presidente de la República solicite la renuncia a sus ministros de Estado. Desde el Legislativo esperan que el proceso concluya antes de que Espinosa salga del cargo. Tenemos 3 días para que esto sea enviado a la Comisión de Fiscalización. Luego habrá otro tiempo más para que la señora ministra tenga el derecho a su legítima defensa en este tema. Y llegar a determinar responsabilidades, llegar a garantizar que se le responda a la ciudadanía ecuatoriana. Hasta la tarde de este martes, el Ministerio de Salud no emitió ningún pronunciamiento frente a la solicitud de juicio político en contra de la autoridad. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Esta tarde la Comisión de Participación Ciudadana recibirá a los consejeros electorales Luis Verde Soto, Estela Acero y José Cabrera. Esto en el marco del control político que inicia la Asamblea de las Autoridades del Consejo Nacional Electoral Transitorio y Actual. Además, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez. Gustavo Vega, Diana Tamaín, José Cabrera, Camila Moreno y Alberto Molina fueron designados el 2 de agosto del 2018 como consejeros del Consejo Nacional Electoral Transitorio. Entre sus funciones, llevaron a cabo el proceso de elección de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Producto de ello, ahora está en tela de duda la supuesta documentación falsa que presentó el ahora titular del Consejo, José Tuárez. Esto ya generó reacciones desde la Asamblea Nacional. Para ello se emprenderá un control político a la autoridad del actual CNE, del transitorio y también del Consejo de Participación Ciudadana,
Así lo anunció el presidente del Parlamento, César Litardo. Deberían ser llamados los vocales del Consejo, perdón, del Consejo Nacional Electoral anterior, deberían ser llamados a un control político. Ya estamos verificando si esto lo puede hacer la Comisión de Participación Ciudadana o la Comisión de Fiscalización, pero la Asamblea no puede quedarse afuera de este proceso de control político, ya que hay que determinar si hubieron o no irregularidades en este proceso. Pero, ¿cuál es la respuesta del CNE? Su presidenta Diana Tamaín fue crítica al responder que el organismo electoral no revisó la documentación, sino una mesa técnica. La Comisión Técnica de Selección observó todos y cada uno de los requisitos que se hayan cumplido y se sometió a la declaración juramentada que hicieron todos los candidatos respecto a no tener inhabilidades, respecto a no tener deudas en el Estado. Estas dudas serán parte del debate al interior de la Comisión de Participación Ciudadana, que convocarán a las personas inmiscuidas en el proceso de selección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Raúl Tello, presidente, señaló que luego de las comisiones generales, se evaluará si hay información que sustente un posible juicio político y no solo a Tuárez. Si existen los fundamentos necesarios, convocar a un juicio político a José Tuárez como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y también, si es que es del caso, a algunos consejeros del Consejo Nacional Electoral. El supuesto uso doloso de documentos sería el causal para que Tuárez explique, aclare y se defienda en la Asamblea Nacional. El juicio político está aún en veremos. Analizar la documentación pertinente, porque tiene que ser un juicio político a los actos que haya cometido como funcionario. Es de responsabilidad, en este caso, de quien presenta de manera dolosa esa declaración juramentada. Mientras tanto, el titular del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez, a través de sus cuentas oficiales, agregó que las acusaciones en su contra corresponden a calumnias y persecución política. Mariela Logroño, TVL Noticias. TVL Noticias Intercultural. Miga chewai chiga yukuna yukunchin yami kashna kai chaupipunja wishai kunawan kikipa guasima chamukunchin mashi Mariela Logroño aji punja wishai kunawan kai pikaya rinchi. Fiscalización kaina chishi ima mi kashna kai mamayakta tandanaku ipika y comisión de fiscalización mingarishka pi kashna ñarurashka kilkata kai pika imashina ya kashna kai laberinto offshore del círculo presidencial hatun wishai kuna imata taripanapak imashina rikuchishka imaya tarishka kuna imatami kai pika chayachirka kuna chaymanta tukui apukuna ima mika y contraloría servicio de rentas internas fiscalía shinayatika y unidad de análisis financiero Huapeca y Tandanaco y Cuna y Maman, Chayachinapac, Yuya y Pactarirca Cuna. Comparecencia Carlos Pérez, Paikakai, ministro de Energía, Hatun Tandanaco y Tapuche Runa Mikan, Paitami, Kashnakaiman, Tukui Apucuna, Kayachinapac, Arinirca Cuna. Y Mamanta, Kaipika, Paimi, Kashnaka, Yajipuncha Cuna y Maca, Huillachishka Carca, Tauca Apucuna y Mami, Kashna, Yanka y Cuna, Tamañashpa, Kayakun, Nishpa, Chaita, Kashnakai, Piguillachun, Pikunapti, Kashnakayashka, Shutikuna, Tachayachichun, Mika, Yachinchi, Nishpami, Arinirca Cuna. Resolución pleno kai mamayakta tandanaku yuku ima pimishina yate yuya y pactarirka kuna shukilka kuna pika y kutin imaka kai director del IES shina yate kai ineval kai senesit hatun tandanaku itapushe runa kuna ima mi kai manka chayamunapa kai achishka kanga kayaripika imashina yakashna kai salud mingarishka uku ima mangmi chayamunga kai pika imashina manta kai IES hatun yanapa aiyo kashna hambi wasikuna ima manta manakulki chayachikusta wishankapa chaykipa ima kashina yati kashna kai sumag yachana wasikuna ima mang yaikunapa wamra kunapa kashna kai yupaikuna imata kai pika wakjichikung nishpa wish y kuna ima tiashka nirka kuna mi. Chaymanta kayachishka kan nishpa mi apu kuna imaka ari nirka. Condecoración sub-20 shinayati kashna kai rumpawan pukya guambrakuna ima mi kashna kai hatun mishanaku ipi kimsa nikipi sakirirka kuna. Chaymanta mamayakta tandanaku yuku ima pimi doctor Vicente Rocafuerte hatun kashna unancha imata kainapunja chayachirka kuna.
Juicio político, ministra de Salud, Verónica Espinosa. Kashnakai, hatun tananakui tapushak. Warmi imatami, kashnakai, hatun mamayakta tananakui ukuman, kayachinapa, kinyakai, pika, kaikal. Kai, consejo legislativo, hatun tananakui, kaipi, arinirka kuna. Shinapash, kaishamu puncha kuna imami, ashtawan kashnataripa ikuna, nyawinchi kuna, kayarinapa, rikushpa, katishunishpami, huillachirka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. A esta hora, el presidente de la Asamblea Nacional se reúne con los titulares de las comisiones legislativas para definir la agenda parlamentaria consensuada que regirá hasta el 2021. Tatiana Sonnenholzner nos tiene los detalles. Adelante, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El presidente de la Asamblea, César Litardo, invitó a las distintas autoridades de las 13 comisiones permanentes y de las comisiones ocasionales para trabajar en un taller donde se revelaron estos detalles de la agenda consensuada hasta 2021. Para abordar más detalles sobre este tema, ya me acompaña el asambleísta Jimmy Candel, quien es el presidente de la Comisión de Educación. Asambleísta, buenas tardes, bienvenido a la televisión legislativa. ¿Cuál es la importancia de que se creen estos espacios para que el titular del Parlamento pueda conocer los temas pendientes o los temas a futuros que tratarán las distintas comisiones de la Asamblea Nacional? Bueno, yo considero que siempre es importante planificar la gestión de cada una de las autoridades. Y en este caso lo que se está haciendo es la planificación respectiva con todas las comisiones, informando qué tiene como prioridad en su tratamiento y su discusión y su debate en cada una de las comisiones. Y hay que priorizar lo que está en camino para que ya los mismos jefes de bancada, el mismo Pleno de la Asamblea Nacional esté preparado a través del CAL para poder ya entregarle al país lo productivo que ha significado el trabajo de cada una de las comisiones. Creo que nosotros tenemos un trabajo arduo, fuerte, más que todo estamos un poco retrasados por lo que significó este mes casi de paralizaciones al no poder aprobar a 3 comisiones importantes, entre ellas la de educación. Sí, justamente, en buena hora ya estamos ya. Sobre esto le iba a preguntar, pues una de esas comisiones es la que usted preside. ¿Cuáles son los temas que enfocarán el trabajo de la Comisión de Educación para este periodo legislativo? Bueno, principalmente lo que ya está avanzado. Nosotros hemos avanzado y dejamos, el Pleno aprobó en primer debate la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y ya nos toca ya discutir y alimentar más esta ley, recibir a cada uno de los representantes de los gremios estudiantiles, de docentes, de trabajadores que son del magisterio, que tienen sus preocupaciones y que están aportando con proyectos de artículos en cada uno de los capítulos que significa esta ley. De tal forma que vamos a proceder a recibirlos, a recibir sus propuestas, a discutirlas, debatirlas con todos los miembros de la comisión y que esto alimente esta ley y salga una ley que sea para contento de todos. Asambleísta, volviendo al tema del taller, ¿cuáles deberán ser los ejes sobre los cuales las comisiones deberían trabajar en función de que la Asamblea Nacional realice un trabajo en la aprobación y creación de leyes que beneficien a los ecuatorianos? Yo pienso que un eje de los principales es la entrega de leyes necesarias e importantes que está requiriendo el país. 2, la fiscalización permanente de aquellos funcionarios e instituciones que no están cumpliendo con el país. Y 3, ver la forma de cómo se sigue discutiendo y debatiendo temas de actualidad, temas que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, temas que tienen que ver con el Código de la Democracia y algunos que son parte importante de legislar y discutir y debatir, como es el caso de este tema que se ha puesto en el tapete de discusión, que es el matrimonio igualitario, de en qué posición está quedando la Corte Constitucional y el actual Consejo de Participación Ciudadana, que ya la Asamblea debería comenzar a discutir. Bien, muchas gracias al asambleísta Jimmy Candel, con quien hemos abordado un poco de los detalles de los que se está tratando este taller, que en estos momentos todavía continúa. Hasta aquí esta información, vuelvo con ustedes, buenas tardes. Gracias a Tatiana por la información. La creación de unidades de inteligencia financiera y obligaciones de reporte del sector financiero fueron parte de las observaciones de Andrea Agudelo, delegada de la iniciativa STAR, en el marco del desarrollo de las mesas técnicas de la Estrategia por un Ecuador de Transparencia. Los insumos recogidos durante los 2 días de este encuentro servirán como insumos para el trámite de las reformas legales ligadas en la lucha contra la corrupción. Hay que primero analizar acuerdos con organismos internacionales y conocer la realidad de la región. Fue uno de los criterios expuestos por Andrea Agudelo de la iniciativa STAR.
Indicó, por ejemplo, que muchos de los países desconocen cómo es el lavado de dinero y otros delitos. De esa forma, dijo, enfocarse en los riesgos. Como empezó el panorama mundial a hacer mención a la lucha contra el lavado de activos, la corrupción y cómo evolucionamos a través del decomiso sin condena, a punto de que hoy todos los países hablan de recuperación de activos. El seguimiento al sector financiero y unidades de inteligencia también fueron parte de las observaciones. Entonces, es importante que haya un registro o que los estados tengan una entidad que administre esa información, pero obviamente que no sea pública, sino que solamente sea accesible para efectos de una investigación en ese sentido. Los participantes saludaron la iniciativa, como Vanessa Aro, delegada de la Contraloría General del Estado. Indicó que la Asamblea Nacional debe primero analizar las figuras jurídicas y de esta forma plantear reformas puntuales. En ese sentido, nosotros podríamos o tendríamos que incorporar en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado las figuras que el nuevo cuerpo normativo que se apruebe aquí lo incluya. Un mismo criterio compartió Diego Ruiz de la Corte Nacional de Justicia, quien además planteó que se pueda revisar convenios internacionales para trabajar con base a la experiencia de cada país. Inclusive nosotros como Corte Nacional de Justicia estamos llevando a cabo la ética judicial como base para la lucha contra la corrupción. Por eso estamos interesados en que las normas nos acompañen, que las leyes se transformen para lograr esa verdadera lucha contra la corrupción. Los insumos recogidos durante las mesas de trabajo serán parte de las reformas a varios cuerpos legales, precisó el primer vicepresidente de la Asamblea, César Solórzano. La idea es que todos los aportes que tienen las distintas instituciones sean recogidos y sean tramitados obviamente por la Comisión de Justicia para luego ser presentados en una sola ley. Cabe señalar que en la lucha contra la corrupción, la Asamblea Nacional suscribió un convenio interinstitucional con la Secretaría Anticorrupción a fin de impulsar la certificación ISO 37001 anti-soborno y la creación de una oficina técnica. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Consejo de Pueblos y de Organizaciones de Indígenas Evangélicos del Ecuador, FEINE, pidió a la Asamblea Nacional que interceda ante el Ejecutivo para que el matrimonio igualitario se someta a consulta popular. El petitorio fue recibido por el primer vicepresidente del Legislativo, César Solórzano, quien se comprometió a estudiar esta propuesta. La movilización del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador, FEINE, partió desde la Corte Constitucional hasta la Asamblea Nacional. Ahí fueron recibidos por un grupo de legisladores del Movimiento Creo y por el primer vicepresidente del Parlamento, César Solórzano. El presidente de la FEINE, Eustaquio Tuara, dio lectura a su pedido. Rechazar categóricamente al fallo constitucional o fallo de la consulta normativa número 1118 en defensa de la vida y la familia. Según explicaron, buscan que la Asamblea Nacional interceda ante el Ejecutivo para que ordene al registro oficial, se abstenga de publicar la sentencia de la Corte Constitucional que viabiliza el matrimonio igualitario. Los asambleístas del Movimiento Creo, Pedro Curichumbi y Luis Pachala, argumentaron su pedido. Respaldar al pueblo ecuatoriano en la lucha contra la violación flagrante de la Constitución de la República. La familia es el núcleo de la sociedad, célula fundamental del Estado. La asambleísta Marcela Aguiñaga discrepa, sostiene que constitucionalmente es inviable la consulta en materia de derechos. Ya hay fallos de Corte Interamericana de Derechos Humanos donde con claridad establece, como por ejemplo en el caso Hellman versus Uruguay, donde se establece con claridad que los derechos humanos y los derechos de las minorías no se consultan a través de consulta popular. El fallo, una vez emitido por la Corte, está en firme, no es susceptible de hacer apelación y es de cumplimiento obligatorio. Fue el pasado 12 de junio que la Corte Constitucional dio paso al matrimonio igualitario al aceptar una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de matrimonio civil. Para el próximo 29 de junio se prevé una movilización organizada por los grupos afines al colectivo GLBTI, mientras que la FEINE también organiza su propia marcha. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, saludó a la provincia de Imbabura por sus 195 años de creación y la reciente declaratoria como Geoparque Mundial por parte de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura. El titular del Parlamento entregó una placa y un acuerdo legislativo a las autoridades de esta provincia.
El titular del Parlamento entregó una placa conmemorativa que expresa el reconocimiento de la Asamblea Nacional para la provincia de Imbabura por sus 195 años de cantonización y el mérito por la relevante designación que destaca la geografía, historia y cultura de este lugar del Ecuador. A esta provincia que ha sido galardonada gracias a un esfuerzo conjunto de sus autoridades y su ciudadanía como un geoparque mundial. Me parece que eso tiene que también tener un apoyo desde del legislativo o normativa que potencien estas acciones, porque esto va a permitir que se necesiten más recursos para mantener esa dignidad, que haya legislación en torno al cuidado ambiental a nivel de reformas de mallas curriculares. El presidente Litardo además participó de la sesión solemne que se desarrolló en el Teatro Gran Colombia e hizo un llamado de unidad para deslindarse de banderas políticas y gobernar en función de los ecuatorianos. Me da mucho gusto ver cómo en esta hermosa provincia las autoridades están unidas en una sola bandera, el desarrollo de Imbabura. Esa unidad que demuestran acá tiene que reflejarse en el desarrollo de los pueblos. Desde la Asamblea Nacional, como presidente de la Asamblea Nacional, me comprometo también en trabajar con ustedes para el desarrollo de esta hermosa provincia. Expresó que la legislatura acogerá los retos que enfrenta la provincia de Imbabura, como son minería, agua potable, respeto y fortalecimiento de las lenguas milenarias, y coordinará soluciones con el objetivo de potencializar los beneficios que ofrecen los 6 cantones y las 36 parroquias rurales que comprenden esta provincia del norte del país. Conocemos, y es una preocupación también nuestra, los problemas que afronta la provincia de Imbabura por la minería ilegal. Cuenten con nosotros para trabajar en equipo para poder luchar con esta gran afectación en esta provincia. En la sesión solemne, el presidente César Litardo entregó además el acuerdo legislativo a la provincia de Imbabura. A este evento acudieron autoridades nacionales y locales. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. TVL Noticias Intercultural. Chinamikan yukunchik mi kasna kay chaupipunya willaykunawan astawan kikinpa wasiman chayamukunchik. Kasna kay comisiones legislativas mingarishka tapushak apukuna imawan mi kasna kay mamayakta tananakuy tapushak apugima kasu hatun rimanakuy tacharirka kuna. Kaypimi imashina ya kasna kay agenda parlamentaria tukuykuna yuyay paktarishka imashina ya kasna ishkay waranka ishkichunga shuk watakama yankana pakilka imatami kasna rimanakushpa arinirka kuna. Mesas técnicas transparentes. Transparencia, Shinayati, Kashnakai, Unidad de Inteligencia Financiera, Shinayati, Kai, Imashina, Yakai, Hatun, Kai, Kulkimanta, Rikushpa, Yankana, Imata, Rimanakuna, Pagmi, Andrea, Agudelo, Warmi, Imaka, Kai, Mama, Yakta, Tandanaku, Yukupi, Shuhatun, Rimanaku, Itañau, Pagma, Aparka. Kaipika, imagina ya que hay estrategias para un Ecuador de transparencia. Hatun Shutiwan, Rimanakui ima pimitauka ayukuna, tandanakui kuna, pushek runakuna ima pishkaipi, kashna imagina ya yakikuna manta chimba purangapak, yuyaikuna imata rimanakunchi sinchi achinchi nishpami riksichirka kuna. Movilización FEINE, que hay Consejo de Pueblos y Organizaciones de Indígenas Evangélicos del Ecuador, FEINE, Hatun, Tandanakui, Imami, Kashnakai, Kutin, Imaka, Mamayakta, Tandanakui, Ukuman, Chayamushpa, Kai, Mamayakta, Tandanakui, Tapushak, Apuguan, Rimanakurka, Kuna, Kaipika, Imashina, Yakashna, Karipura, Warmipura, Kashna, Sawarina, Imaka, Mana, Ayishina, Churikurin, Chayman, Tanyukunchi, Kamayanchi, Ningmi, Tukui, Yaktayo, Kuna, Tatapuchu, Chay, Manye, Imatami, Kaipika, Sakishpa, Shinayati, Rirka, Kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado en este espacio de noticias. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.